algunos pequeños detalles de estilo que aquí en Estilocracia queremos siempre recalcar, porque de repente se nos pueden olvidar o los ponemos diluir entre tantas cosas que tenemos en la mente, entre tantas cosas que tenemos que hacer cotidianamente. Se nos pueden escapar esos pequeños detalles. Uno de ellos, por ejemplo, es el uso de los tirantes. Yo le digo una cosa, el uso de tirantes es fuera de serie, porque de esa manera el pantalón siempre está correctamente en su lugar. Yo prefiero siempre usar tirantes en lugar de cinturón, pero bueno, hay veces que ni lo permite la ocasión ni lo permite el pantalón. Pero lo que sí es muy importante que tomemos en cuenta es que si usted va a usar tirantes, no use cinturón, porque no combinan, no se ven bien, solamente reflejan un franco desconocimiento de ciertas reglitas de sastrería. Si usa tirantes, no use cinturón. Otra de estas normas de sastrería que siempre debemos tomar en cuenta es que el cinturón debe ser siempre del mismo tono o de la misma familia de colores que el zapato. Y si es posible, si usted va a usar unos zapatos de ante, procure que también su cinturón sea de ante. Si no, por lo menos pues que sea del mismo color. Esos son estos pequeños temas que queremos siempre recordar aquí en Estilocracia para que no se nos olviden entre tantas cosas que tenemos siempre en mente. Y otro punto que es muy fácil de cuidar es el aspecto de sus zapatos. No vamos a cansarnos de insistir en que los zapatos deben ser finos y por lo tanto pues caros. ¿Qué remedio? Finos y caros, pero sobre todo muy bien cuidados, siempre bien boleados. Miren, si un zapato ya está desgastado de la suela o del tacón, en muchísimos casos es posible mandarlos a un zapatero para que los reparen. Tal vez cuando una suela es integrada, como las suelas de los tenis por ejemplo, esas ya no se pueden reparar. Sin embargo, si usted compra zapatos de buena calidad, que no sean con suelas de cuero y tacón aparte, sino que sean suelas integradas, si las suelas son de látex con alguna otra mezcla de TR o de algún otro poliuretano, pero básicamente de látex, a esa suela no le va a pasar nada. Eso despreocúpese usted, porque si la suela de su zapato es de látex, primero se va a acabar la piel de arriba, que medio gastarse la suela. Eso se lo digo con todo conocimiento de causa. Pero el punto en eso que estamos recordando aquí en Estilocracia es que los zapatos siempre deben estar en perfecto estado y perfectamente aseados. Y cuanto más fino sea su zapato, mejor imagen va a tener de usted mismo, ante usted mismo y ante los ojos de otros. Este es su canal de Estilocracia, donde siempre vamos a estar recordando que el estilo es algo que se aprende con el tiempo en el camino.